Bienvenidos un día más a mi cocina. Yo soy Loli y hoy os traigo una receta estupenda. Vamos a preparar una riquísima tarta de limón, sin horno, súper rápida y súper fácil de hacer. Quedaros hasta el final del vídeo que lo vais a ver. Os recuerdo que si os gustan mis recetas, me regaléis ese dedito arriba que tanto me ayuda, que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho porque es completamente gratis y que no olvidéis que cada semana tenéis dos nuevas recetas en el canal. Así que, comenzamos. La base de la tarta la vamos a preparar con 120 gramos de galletas integrales, en mi caso, pero podéis utilizar las galletas que más os gusten, 60 gramos de mantequilla sin sal, una cucharada de leche, media cucharadita de ralladura de piel de limón muy bien lavada y una cucharada de azúcar. Vamos a utilizar un molde, en mi caso es un molde rectangular que tiene 23 centímetros de largo por 9 centímetros de ancho y 6 centímetros y medio de profundidad. Molemos la galleta en una picadora eléctrica o dentro de una bolsa de congelados y con la ayuda de un rodillo o una botella hasta reducirlas a polvo. Una vez bien molido, lo voy a verter a un recipiente aparte. Derretimos la mantequilla en un cazo o en el microondas y le vamos a incorporar antes de llevarla a fundir el azúcar. Así también se va a derretir a medida que la mantequilla se va fundiendo. Añadimos la ralladura de limón a la galleta molida y mezclamos un poquito para que se impregne bien toda la galleta del sabor de la ralladura de limón. Ahora le vamos a añadir la mantequilla que ya está fundida con el azúcar, mezclamos un poquito para asegurarnos de que el azúcar se queda bien integrada y vertemos en las galletas. Vamos mezclando un poquito. Cuando ya está mezclada, le voy a añadir la leche. Y ahora mezclo hasta que se incorpore por completo. Pongo la mezcla de galletas en el molde. Yo estoy utilizando un molde rectangular, pero si no tenéis de este tipo que sea desmontable, utilizar un molde redondo que queda igualmente bonita, porque en este caso es simplemente para que nos quede con una forma bonita. Y ahora con la espátula o con una cuchara vamos aplastando hasta que se quede una base bien firme y uniforme. La base ya la tengo bien repartida y ahora la voy a llevar a la nevera o al congelador hasta que la mantequilla se quede sólida con la mezcla de galletas. El relleno de la tarta lo vamos a preparar con 350 ml de nata para montar o crema de leche para batir, la que tiene un índice de materia grasa de un 35% o superior. También necesitamos que esté bien fría. 125 ml de zumo de limón recién exprimido y 150 gramos de leche condensada. También vamos a necesitar gelatina. Yo tengo aquí 6 hojas de gelatina que pesan aproximadamente 10 gramos. Y si no encontramos o no tenemos gelatina en hojas, podemos sustituirla por gelatina en polvo o grenetina en polvo y utilizaremos 12 gramos. Lo primero que vamos a hacer es hidratar la gelatina y en esta ocasión vamos a hidratarla directamente en el zumo de limón. Lo ponemos en un recipiente amplio y ahora vamos colocando las hojas de gelatina de una en una para que se queden bien impregnadas con el zumo, con el líquido. Una vez que las tengamos todas incorporadas en el zumo de limón, vamos a esperar de 7 a 10 minutos hasta que la gelatina esté bien hidratada. La gelatina ya está hidratada y ahora la vamos a fundir o bien en el microondas o en un cazo, pero es necesario que esta mezcla no llegue a hervir.
En mi microondas con un minuto ha sido suficiente. Mirad, ya está completamente disuelta. Ahora mezclamos para asegurarnos de que se integra bien con el zumo de limón y la reservamos. Voy a batir la nata y he puesto un recipiente más amplio dentro de la nevera y las varillas para batirla también. Así coloco en la batidora y voy a verter la nata, que también está muy muy fría. Para que monte bien es necesario que esté bien fría. No congelada, pero sí bien fría. Y ahora voy a batir a una velocidad media hasta que esté firme y se formen surcos, pero poco profundos. No quiero montarla del todo. Ya está en el punto que yo quiero. Mirad, que está espesa, está firme, pero no montada del todo para que no se nos corte cuando la mezclemos con el resto de ingredientes. Ahora la reservamos en la nevera hasta que la vayamos a utilizar. Cuando notemos que la gelatina ya está fría a temperatura ambiente, simplemente tocando el recipiente y notando lo frío es suficiente. La mezclamos con la leche condensada y mezclamos bien hasta que se integre. Ya está bien mezclada la gelatina con la leche condensada y ahora voy a ir añadiéndole poco a poco un poco de nata semimontada y la voy a ir mezclando. No se la ponemos toda a la vez porque tiene gelatina y con el contacto de lo frío de la nata se puede bloquear. Así la vamos a ir integrando poquito a poco y se va a ir quedando estupenda. Vamos añadiendo poco a poco más nata hasta que tenga aproximadamente la mitad de la que he montado, porque este recipiente es más pequeño y cuando ya tenga más o menos la mitad aquí mezclada la pasaré al otro recipiente más grande para acabar de mezclarlo todo. Como la mezcla se queda bastante blanquita y es una tarta de limón, opcionalmente le podemos poner un poquito de colorante alimentario especial para colorear postres, de color amarillo, para darle ese colorcito amarillo de una tarta de limón, pero esto ya os digo que es completamente opcional. Si no tenéis, tampoco hace falta que compréis a propósito para darle este color. Ponemos de poquito en poquito y mezclamos hasta que tengamos el color que nosotros queremos. Y ahora ya lo añado al resto de la nata y con movimientos envolventes lo integraré todo. Así despacito conseguimos que se mantenga el volumen que tiene la nata montada. La mousse de limón ya la tengo lista para verterla en el molde que termino de sacar de la nevera. Yo estoy utilizando este molde rectangular, pero si queréis ponerlo en un molde redondo, con uno de 20 centímetros de diámetro es suficiente. Llevamos bien la mousse hasta todas las esquinitas para que se acople bien. He alisado bien la superficie con una espátula y ahora voy a cubrirlo con papel film. Así. Y lo voy a llevar a la nevera de 4 a 6 horas o de un día para el otro para que se quede bien cuajado. Para decorar la tarta voy a utilizar 150 ml de nata o crema de leche para batir, la que tiene un índice de materia grasa de un 35% o superior, especial para postre, para montar. 2 cucharadas de azúcar glass, azúcar flor o azúcar impalpable. Y vamos a utilizar también un poco de limón. Mirad, yo tengo aquí estos limones mini que me regaló mi cuñada Araceli y que la verdad que son monísimos para la decoración de esta tarta. Pero podéis utilizar cualquier tipo de limón, cualquier rodajita de limón normal. La nata que está bien fría de la nevera, igual que el recipiente, igual que las varillas para batir. Voy a batir a una velocidad lenta hasta que comience a tener un poquito de volumen. Ahora le incorporo el azúcar glass, mezclo un poquito y sigo batiendo a una velocidad media-alta hasta que sea una nata montada bien firme. La nata ya está bien firme, mirad, se queda toda dentro del globo y ya la tengo lista para usar. La tarta ya la tengo cuajada y la vamos a desmoldar. Le retiro el papel film y voy a pasar con una espátula todo alrededor para asegurarme de que se despega de los laterales.
Ahora abro el molde, como es de silicona, se despega muy bien de los laterales y se quedan lisitos. No me digáis que la pinta no es estupenda. Le quito un poquito las rebabitas. Y una vez que lo tengo desmoldado, lo voy a decorar con la nata que acabamos de montar, que la he puesto en una manga pastelera con una boquilla rizada. Esta concretamente es la M1 o 1M de Wilton. Pero cada uno la podemos decorar a nuestro gusto. Yo le voy a hacer en el centro un rizo. Y ahora con los limones que he cortado, mirad qué cosa más mona. Los he cortado en rodajitas después de lavarlos bien y se quedan súper bonitos. Voy a ir colocándole unas rodajitas de limón. Le voy a poner también unas hojitas de menta que le van a dar un toquecito verde. Aquí junto a cada rodajita de limón. Y para mi gusto, mirad, así queda muy bonito, sobre todo fácil y rápido de hacer, ya habéis visto. Lo vamos a mantener en la nevera hasta que lo vayamos a servir. Y ya la tenemos lista para disfrutar. Como siempre os digo, probadla, os va a encantar. Y ha llegado el momento de probar la tarta, pero primero quiero cortarla y enseñaros la textura que tiene. Mirad qué espectáculo. Vamos, ya no puede tener mejor corte. Y voy a coger un poco y así vais a ver, mirad qué maravilla. Vamos, esto es un espectáculo, una mousse ligera y deliciosa. Y ahora enseguida os voy a contar qué tal está por vosotros. Madre mía, se funde en la boca. Qué rica está. Se queda el gustito del limón. Está dulce, pero no es tan empalagosa. Está justo en su punto perfecto. La base le aporta ese puntito de sabor a galleta que está delicioso. Y la verdad es que te comerías este trocito sin sentir, porque es que esto está riquísimo, por Dios, y gloria bendita. No dejéis de hacer esta receta porque, vamos, esto está de 10. ¡Qué rica! En serio, esta receta está espectacular. No dejéis de probarla. Y si os ha gustado, recordad regalarme ese dedito arriba que tanto me ayuda y que cada semana tenéis dos nuevos vídeos en el canal. A primeros de semana la receta salada y para el fin de semana siempre una dulce. No la perdáis, os espero.